Hola, buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Kisover y por fin vuelvo después de estas 2 semanas que solo he subido un par de vídeos y ya está, 80 chicos y chicas, necesitaba pues tomarme un pequeño descanso, encima aquí hace un calor tremendo y no apetece nada grabar, pero bueno, a ver si ya cojo otra vez la seguida de ir grabando vídeos y tal, y qué mejor manera de retomar esto que con un unboxing, hacía tiempo que no teníamos un unboxing. Y bueno, como habréis visto en el título, es el unboxing del Octopath Traveler. De acuerdo, justo estaba. No, me quería esperar y no jugar la demo que hay. Ya sabéis que hay una demo de 3 horas en la eShop. No quería jugarla, pero bueno, al final ayer por la noche empecé a jugarla, hice 2 horas y ahora estaba pues completando la tercera hora. Y justo se me terminan 3 horas, me dan 3 horas de demo. Y me llama el timbre al cartero y yo, bien, por fin. Entonces, me ha llegado este paquete. No sé si aquí, porque también tengo el pedido el Capitán Toad, pero no sé si viene en el mismo paquete. Yo creo que no. Pero bueno, estaré atento por si llaman otra vez para traerme el otro, ¿no? Pero bueno, en fin. Voy a abrir, voy a empezar a abrir. Decir que, o sea, el Octopath. Uf, es que es. Bueno, iré hablando después, ¿no? Iré hablando después. Voy a ir abriendo. Menos mal que traen esto fácil para abrir. Porque si no, ya sabéis que yo soy muy torpe para estas cosas. Vale, a ver. Vale. Ostras, pues están los dos. Hay dos. Están los dos, vale. Perfecto, pues entonces ya no me tengo que preocupar. Mira. Bueno, os enseño el Capitán Toad. Así un poco rápido, ¿vale? Voy a hacer el unboxing aquí. Vale, así rápido. Porque el Capitán Toad ya tengo. He subido la demo y tal. Ya tengo mis primeras impresiones hechas. Así que. Bueno. A ver si puedo abrir esto, ya sí que no lleva. Ya sabéis que yo soy malísimo para abrir cosas. Bueno, Capitán Toad, ¿vale? Así rapidito, no tenía pensado mostrarlo, pero bueno, aquí está. Un doble unboxing. Pensaba que solo venía un juego en el paquete, pero bueno. Bueno, aquí tenemos el indicador de que hay nuevos niveles basados en Mario Odyssey, ¿vale? Ahí está, enfócate, perfecto. Y nada, una portada chula, pues creo que no sé si es la misma que con Wii U. Ahora mismo no lo tengo claro. Pero bueno, ya sabéis, es un port directo de Wii U. Mejoras un poquito de mejoras gráficas, de rendimiento y tal. Y unos cuantos niveles nuevos, además de un multijugador cooperativo así un poco extraño, ¿no? Pero bueno, como siempre, la crítica de siempre, viene vacía la caja con los controles de fondo. Que bueno, así está, ¿no? Y luego el juego, ¿vale? El cartucho. Ahí está. A ver si se enfoca. Enfócate. No va a enfocar porque está. Ahí está. Perfecto. Y nada, bueno, la tradición. La tradición. Hay que chupar el cartucho siempre. Ostras, este sí. Uf, creo que es el que más, ¿eh? Este sí. Este sí que sabe mal. Bueno, y por detrás, pues también, ¿no? En fin. Caja por detrás. Y nada, Capitán Toad, un juegazo de Wii U, ¿vale? Yo tenía, te lo tengo en mi lista, tengo una lista de juegos pendientes, ya os lo he dicho, que algún día haré un vídeo enseñándosla. Lo he dicho, lo tenía pensado para Wii U, pero como sale ya para Switch, pues lo siento Wii U, pero prefiero portátil, ¿vale? Nada, y vamos ya con lo tocho, porque aquí está, el Octopath Traveler, o sea. Si no es el mejor juego del año, estará muy cerca porque tela, ¿eh? Lo que se puede probar en la demo ya es increíble. Ya me enamoré desde la primera demo que hubo. Y de ahí no. Ya me quedé enganchado. No quería saber nada del juego ni ver nada. Así que nada. Lo he dicho, tengo 3 horas jugadas nada más en la demo. Lo bueno es que se guarda la partida y podré continuar en cuanto ponga el cartucho. Y nada, ya sabéis, un juego desarrollado por Square Enix, ¿vale? Aquí lo tenemos, la portada, ya sabíamos cuál era. Una portada muy, muy bonita, muy bonita. Voy a proceder a abrirlo, a ver si puedo. Vale, sí. Ya estoy aprendiendo, estoy aprendiendo poco a poco. Con tantos unboxing al final. Vale. Aquí tenemos la. Vale, la caja. Por detrás, pues vienen ahí todos los personajes. Y bueno, 8 héroes, 8 historias, una aventura. Batallas por turnos, convencionales, en fin, ya sabemos cómo es. Y bueno, dentro, pues de nuevo, viene nada, pero viene una ilustración que está muy chula, pero aquí me faltan cositas, ¿vale? Aunque ya sé dónde guardar una cosita que tengo aquí, que ahora os la enseñaré. Bueno, como veis,
El cartucho es muy simple, simplemente fondo negro y pone Octopath Traveler y ya está. Es la versión alemana, por lo que veo. Pone ahí la edad en alemán. Bueno, y este hay que probarlo también. Vale, este también, ¿eh? Este, peor, este creo que peor que el Toad. Dios, tío, en serio. Y bueno, es que Square Enix, que se ha marcado un RPG aquí. Madre mía, madre mía. Está claro que va a ser el rey de su categoría. Si dan premios para RPGs, este se va a llevar la palma de este año, segurísimo, vamos. Segurísimo. Y bueno, también yo reservé una edición no es especial, pero sí que en Amazon daban un set, ¿vale? Esto viene así en un cartoncito un poco cutre, pero bueno, son un set de cartas coleccionables con los personajes, ¿vale? Del juego. Esto, bueno, la cajita esta, pues la dejamos por aquí. Y vienen aquí unas, son 8 cartas, claro, 8 personajes, 8 cartas, ¿vale? Por detrás, bueno, voy a enseñar las primeras primero por detrás, ¿vale? Son blancas, planas, ¿vale? Tenemos primero a Ophelia. Todavía no he jugado con este personaje, solo he jugado con Olberic y con la Mercader, que ahora, ¿por qué no se enfoca? Enfócate, ahí está, ¿vale? Luego tenemos a Cyrus. Aquí está, muy chula las ilustraciones, la verdad es que... Tresa es la mercader, claro que sí. Olberic, el guerrero. Primrose, que es la bailarina. Vale, a ver, no te desenfoques. Alfin, que no sé quién es. Es que ahora mismo no sé exactamente quién es cada uno, ¿vale? O sea, qué función tiene. Therion. Y Hanit, que creo que es la cazadora. Muy chula también. Y bueno, estos son el set de cartas. Estaba al mismo precio por Amazon. Yo tenía reservada la edición normal. Y desreservé esa edición normal y pillé esta, que es la edición normal también, pero te viene aparte pues estas cartitas. Que bueno, es un detalle curioso. Tienes las ilustraciones de los personajes, que están chulísimas. Lo que es el artwork del juego está muy muy currado. Voy a guardarlo aquí en su fundita de cartón cutre, ¿vale? Ya podrían venir una bolsita de plástico o algo de este para que no se arañen ni nada, ¿vale? Aquí tenemos, así que ahora podemos aprovechar estos dos pliegues de aquí, ahí, para guardar esto. A ver, espérate un momento, que es... Vale, que no nos lo carguemos, que si no... Vale, ahí lo tenemos, ahí lo llevas, ¿vale? Ahí lo llevas, esto debería venir dentro del juego, esto no... Vale, pero bueno, no pasa nada. En fin, Octopath Traveler, que yo he probado la demo, esos gráficos, la gente podrá decir lo que quiera, pero esos gráficos son preciosos. Esos gráficos, no sé si se puede apreciar ahí, que son así 2D, no se verá, pero bueno, a lo mejor os pongo imágenes por encima, ¿vale? Enfócame, ahí. Nada, tengo muchas ganas de darle, ya sé, es un juego larguito, creo que son más de 60 horas, la prensa le ha dado muy buenas notas. Así que veremos, ¿no? Yo de momento me he enamorado de este juego, como mi compañero Arcanis. Desde aquí le mando un saludo si ve este vídeo, si no, pues también. Que también está enamorado de este juego. Yo, la verdad es que tela. Era el juego que más esperaba este año, de los que se conocía, ¿no? Ahora es el Smash, evidentemente, el Smash Bros. Pero este era el otro, ¿vale? Este es otro de los juegos que más esperaba este año. Y la verdad es que... Yo tenía ganas de jugar a un RPG por turnos, porque sí, hay muchos y tal. Pero este en concreto me recuerda mucho a los Golden Sun y todo esto, ¿vale? Que hace yo jugaba más de pequeño y tal. Así que yo creo que me va a encantar. O sea, de momento lo que he jugado me está encantando y he sido poquito. O sea, nada, 3 horas más la primera demo. O sea, nada, 3 horas y media habré jugado. No quería jugar más a las demos ni nada. De hecho, esta última me he esperado hasta hoy para agotar las 3 horas. Porque no quería quedarme con las ganas, ¿no? En plan, no, he jugado la demo y ahora tengo que esperarme un mes a que salga, ¿no? Juegazo, chavales. Yo lo recomiendo mucho. Probad la demo, para eso están las demos. Probad la demo. Aunque tampoco os fiéis mucho. O sea, sí, porque la demo es crema, ¿no? Pero probad la demo. Probad la demo y si os mola el sistema de combate, la historia y tal, pilláoslo porque... Va a merecer mucho la pena. Que no se engañe el estilo artístico ni nada, ¿vale? Es un juegazo, es un triple A esto. Así que nada.
Y yo me he enamorado de las portadas, de los artworks. En fin, y de la música, por favor, la música. No podía terminar este vídeo sin hablar de la música. Es una de las mejores bandas sonoras que he escuchado últimamente, o sea... Y la última que me dejó así maravillado fue, creo que la de... yo lo diré, la de Rhyme, ¿vale? La de Rhyme me dejó flipado. Pero la de este Octopath Traveler también, o sea, es una banda sonora maestra, o sea, maestral, es una obra maestra esta banda sonora. Y junto con ese estilo artístico es que se complementa muy bien. En fin, no quiero alargarme mucho, es simplemente quería pues, mostraros el unboxing y pues bueno, hablaros un poquito de mis expectativas, lo que yo he podido jugar, lo que he podido probar en las demos. Y creo que tengo muchas ganas, que le voy a dar mucha caña. Ya me decís si queréis algún directo. Ya os digo, no voy a subir serie porque esta clase de juegos los disfruto mejor si los juego yo a mi bola, ¿vale? Y para eso estamos aquí, para disfrutar de los videojuegos. Si queréis algún directo, podéis pedirlo, ¿vale? Yo lo puedo hacer, aunque ya esté más avanzado en la historia y tal. Pero bueno, yo lo puedo hacer, así veis cómo se mueve el juego y veis cómo es, ¿vale? Nada, chicos, espero que os haya gustado este unboxing, este doble unboxing, aunque más centrado en Octopath, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, que me regaléis un like, que siempre ayuda, que compartáis el vídeo y que os suscribáis si no lo estáis. Echadle un ojo al canal y ya, bueno, ya decidís vosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que sea. Recordad que las redes sociales las tenéis en la descripción, que no se me olvide. Nada, chicos, hasta luego.